¿Dónde están? Estamos dando la vuelta en U y vamos para allá. Oigan, prepárense. Sí, señor. Dos vayan por el frente, el resto por las escaleras. Atrapen a ese maldito bastardo. Háganlo en grupo. Los guantes. ¿Por qué no pedimos más refuerzos? ¿Con miedo? Claro que no. Oigan, rápido, terminemos con esta operación de una vez. Sí, sí, sí. ¡Rápido! Atrapen al grandote y dejen ir al muchacho. Y asegúrate de que entreguen el bolso. Hola. Acaba de entregar el bolso. ¡No puedes entrar! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Quieto! Tranquilo, idiota. Ya tengo todo. Ahora me voy. El gordo se levantó. ¿Qué hago? ¿Pero se lo entregó? Sí, yo lo vi. ¿Y por qué no salió? ¡Pero te digo que lo vi yo mismo! ¿Qué hago? ¿Lo freno o no? ¡Si sale por la puerta, se terminó todo! ¿Lo detenemos? ¡Contesta! Sí. ¿Cómo estás? Hay dulces esperándote en la estación, ¿sí? Voy a matarte. Se llevaron todo. No quedó ni un gramo. ¡Mierda! No te pongas así. Pero qué imbéciles. Oiga, si lo toca, tiene que comprarlo. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué?
Sal de ahí. O te mato. Yo no me robé tu leche. No miento. Ya no robo más. ¡Oh, flores! ¿Conoces a Yunchul, no? Una vez lo vi en el baño y me dio mucha vergüenza. Mis compañeros me preguntaron si me gustaba. ¿Pero por qué me tendría que gustar? Y mira, se me mueve el diente. ¿Te parece que si trato de arrancármelo yo sola me va a doler mucho? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? ¿Para qué pregunté? Estoy grande para arrancármelo. No quiero hacerlo. ¿Solo un dólar? Me debía 50 centavos. Pero te grabé varias canciones nuevas. Tu música apesta. Malo. Ven. ¿Qué? Dame el billete. Oh, ¿un perro caliente? A mí también me gustan. ¿Para qué estás ahorrando? ¡Chan, chan! Para aprender a hacer esto. Soy la mejor de la clase. ¿Me dejas pintarte las uñas? Hay muchos hombres que se las pintan. ¿Es verdad que eres mafioso? Dicen que te escondes porque hiciste algo muy malo. Y además, mamá me dijo que te gustaba hacerles cosas a los niños. ¿Y? ¿Y tú también piensas que soy malo? No, pero parece que estuviste en prisión. ¡Yusaumi! ¿Estás mamá, aquí? No me viste. ¡Oye! ¡Abre la puerta! Escucha, ¿Soumi está aquí? No, no está aquí. Pero oí voces adentro. ¿Y por qué no abres la puerta? Yoon Soumi, sé que estás allá adentro. ¡Sal ahora! Ábreme la puerta. Dije que la abrieras. ¿Qué estás haciendo? Yoon Soumi, más vale que salgas ahora. ¿Qué? ¿Entonces no está aquí? Te advertiré una sola cosa. Deja de traer a mi hija aquí. La tocas y te mato. Puedes acostarte con una mujer casada, pero no te metas con mi hija. O te arrancaré las bolas. Si estás tan desesperado, invítame a salir a mí. No eres un tipo feo, así que no me molestaría salir contigo. Idiota. ¿Te gustan? No toques lo que no te pertenece.
contento? Dile a tu jefe que lo voy a atrapar muy pronto. Bueno, te deseo mucha suerte con eso. Perdiste toda la mercancía que te di. ¿Tan tonto eres que creíste que te contrataría un detective privado? Mis hombres las están buscando. No falta mucho para que encuentre esas perras. Es por eso que no se puede confiar en idiotas como ustedes. Ah, malditos imbéciles de país subdesarrollado. ¿Quién trajo a este inútil? Maldito guerrillero. Son 160 millones por la marihuana, 26 por la metanfetamina y 11 por la heroína. Son una mina de oro. La misma ONU lo dijo. 3 días. Mientras voy a retener a los chinos aquí, más te vale que encuentres la dosis de heroína rápido. O donaré tu cadáver al Museo de Ciencias, ¿entendiste? Esa es tu especialidad, así que ni se te ocurra equivocarte. Un buen militar al mando es lo que necesita este maldito país para no caer. ¿Estás loca? ¿Qué son estas cosas? Contesta. Las conseguí yo sola. Merezco la mitad. ¿No crees? ¡Maldita perra! Mira. Oye una cosa, Hyo-Jung. El 20% me alcanza. Tienes un solo día, Hyo-Jung. No lo arruines. Porque puedo venderla toda y escaparme. ¿Eso es lo que tú quieres, no es así? ¿Acaso sabes quiénes son? No tienes idea. Maldita perra. Y claro, a alguien tenías que salir. Sal a jugar. Lo prometo. Se van los amigos de mamá y me voy. ¿Sabes cómo es que te dicen? Casa de empeños. ¿Sabes cómo me dicen a mí? ¿Cómo? No te lo diré. Me dicen basura. Mi tía me contó que una vez mi mamá pateó un bote de basura cuando estaba embarazada de mí. Y desde ahí me dicen basura. ¿Te gusta? Duerme.
de empeños y basura. Son nombres rockeros, ¿no? Oh, quiero jugar a los videojuegos. Los esmaltes de uñas, pero quedó lindo, ¿verdad? Jun Soo-mi. De tu mamá. ¡Contéstame! Basta, deje de pegarle así. Mire lo que le hizo a mi hijo. Con todos los impuestos que tengo que pagar, ustedes no son capaces de alejar a estos vagos. ¡Contéstame! ¿Tu mamá te enseñó a mirar así a los adultos? Ven aquí. ¿Le robaste el bolso? Yo no robé nada. Solo quería verlo para compararlo con el mío. Tú no tienes bolso, mentirosa. No la toques, que está sucia. Oye, necesitamos llamar a un adulto, ¿sí? ¿Tu mamá está en casa? ¿Es tu papá? Disculpe, señor. ¡Señor! ¡Señor! Venga. Oiga. Oiga. ¿No era tu papá? ¿Dónde estás? Oh, me parece que te dio una buena golpiza, ¿no es verdad? Tú te estás divirtiendo mientras yo hago todo el trabajo. Mamá y papá estarían orgullosos. Oye, no tan fuerte. Así es la vida. Escucha, Dochi me llamó. Encontró a la perra. ¿A quién? ¿A la bailarina? Por eso no debes robar.
¿Cuánto cuesta lo que se llevó? Déjala ser. Los niños aprenden de los errores. Ser padre no es fácil, pero no la dejes tanto sola. Tráela más seguido aquí, como hacen otros papás. Yo invito. Dame el MP3. No tengo dinero, así que toma. Esta es mi tarjeta. De la suerte. Nos vemos. Caballero Negro. Una cosa. Yo te doy mucha vergüenza, ¿verdad? ¿Por eso te fuiste como si nada? No hay problema. Mi maestro y mis compañeros me hacen siempre lo mismo. Mamá me dijo que si me llego a perder, me olvide de mi dirección y número de teléfono. Cuando se emborracha, me dice que deberíamos morirnos. Aunque ese tonto me dijo que era mentirosa. Tú eres mucho peor. Pero no te odio. Porque si lo hiciera entonces, tú ya no serías más mi amigo. Y cuando pienso en eso, me duele aquí el corazón. Así que no te odiaré. ¿Mamá? Estamos buscando una cosa, y tú vas a ayudarnos. ¿Acaso te parezco un maldito bravucón de secundaria? Fuera. ¿Lo tienes? En realidad, las cosas se complicaron. Hay un tipo. ¿Es él? No lo sé. Se ve distinto.
Ustedes vinieron al lugar equivocado. No llamé a la policía, así que largo. Qué considerado. Nos iremos cuando recuperemos lo nuestro. Sé que Park Hyo-jung te dio un bolso ayer. Devuélvelo, ahora. Un día es igual a medio mes de intereses. Eso es equivalente a $80. Y 4% de interés. Pero... los tratos se hacen en persona. ¿Eso quieres? Ven aquí, habla. ¡Deja a mi mamá! ¿Eso quieres? ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Mamá! ¡Despierta, mamá! ¡Mamá! ¡Despierta! ¡Mamá! 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 Ya escuchaste que las tengo aquí. Escucha esto. ¡Mamá! ¿Acaso quieres que las dos mueran por tu culpa? ¡Mamá! ¿No fuiste capaz de controlar a un tipo solo? ¿Boxeo? ¿Karate? ¿Tan bueno era? Ya te dije, tendrías que haberlo visto tú mismo. El maldito era muy rápido. ¿Qué? ¿Acaso no vas a creerme? Olvídalo. Ah, está bien. Pero qué bueno. Nos sirvió de chivo expiatorio. Ni se movió. ¿Qué? Ni se movió cuando disparé el arma. ¿Y qué? Entonces, a su vecina y a su hija las secuestraron un grupo de narcotraficantes. ¿Es correcto? Sí. ¿De verdad es su vecina? Deme la dirección y envíe una patrulla. ¿Hola? No puede darme la dirección, ¿no? Mire, señor. Si está tan solo, mejor llame a información, que lo atenderán mujeres. ¿Le parece? Haré todo lo que me pidan. Pero no les hagan daño. Tomaste la decisión correcta, hijo. Solo tienes que hacer una entrega por nosotros. ¿Viste? Sigámoslo. Thank you.
al campo de práctica de golf y pregunta por Oh-Myung-Hyo. La entrega es a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? No te retrases y tira el teléfono cuando cortemos. Antes dime, ¿cuándo las dejarán ir? Hay un restaurante en la esquina de ese lugar, así que reservé una mesa para las 9 de la noche hoy. Mira qué tacaña eres. ¿No tienes más carne para servirme? Eso quisiera. Qué vida miserable. La detective no. ¿Cómo? Sí. Así es, señor, como está le bien. Dije. Si es así, sí. Dejémoslo. Bien, muy bien. ¡Oh! Bienvenido. Por aquí. Bien, un momento. Es un placer tenerlo aquí. ¿Lo dije bien? Sí. Bien, tome asiento. Siéntese. ¿Vino solo? Sí. Sí, los hizo cagar encima a esos chinos, ¿verdad? Sirva rápido. Bueno, este té es de una marca importada. Espero que sea de su agrado. Vamos, dale una taza. Dandy, ¿me oíste? Sí. El té es de hierbas. Es muy saludable. ¿Quiere una taza? Vamos. ¿Quiere? ¿Vio alguna película dramática? Porque pareciera que estuviera en un funeral, ¿verdad? Es por el té. ¿Qué cree? ¿Piensa que el té está envenenado? Mire, yo lo pruebo. ¿Usted es Oh-Myung-Hyo? Cumplí con lo prometido. Ahora libérelas. ¿Qué es esto? ¿Quién te mandó? ¡Habla! Yo hice la entrega. Cumpla su palabra. ¿Qué es lo que dice? ¿Recibiste la mercancía? ¡Manseok! ¿Acaso quieres meterme en problemas? ¿Por qué no? ¿Acaso pensaste que te dejaría así de fácil mi negocio? No creas que te saldrás con la tuya. Escúchame bien. La verdad es que eres un maldito imbécil, Oh-Myung-Hyo. Y déjame darte un consejo, ¿eh? Haz todo lo que se te dé la gana, pero... Estás arruinado. ¿Entendiste, perra? Estás arruinado, maldito. Y si quieres seguir con vida, será mejor que te pongas a correr. Muérete, imbécil. Mira, alcalde. Aquí tienes tu paga, hijo de puta. ¡No te muevas! ¡Tú, me abrigo! ¡Alto! Entrégalo a la policía.
ahí. Y ustedes tapen las salidas. ¡Vamos! Lee Kwang Soo, Yuya Young, Kung Bu Seong, Parman Q. Si mojan el piso, están muertos. Que ni se les ocurra dejar caer una gota en el piso, Las malditas perras no quieren contestarme. Juan Yaesun. No hablen entre ustedes. Y no cambien los frascos de orina. Hagan lo que se les pidió. ¿Sin órganos? Sí. Córneas, hígado, riñones y corazón. Le han quitado todo lo que valía algo de dinero. Pero vaciar no es el estilo de Omyun-Q. ¿Quién es él? Señor, apareció de la nada. Lo investigamos, pero no hay vínculos con Omyun-Q. Mira lo que me encontré en la caldera. Es muy pequeña. Ya consumieron bastante. ¿Sí? Se llama Cha Tae-shik y vive en el distrito de Yongsan, en Seúl. No tiene antecedentes. Su análisis dio negativo. Pero desde el 98 hasta el 2006 no hay ni un solo registro. ¿Ni uno solo? Estos bastardos nunca tienen registros y así es como manejan las drogas. Averigüen su conexión con Omyun-Q. Esto fue un homicidio. Tongia 21, Distrito Yongsan. ¿Casa de empeños? Se le reventó una vena de la nariz. ¿Sabes por qué? Porque le latía el corazón cuando le sacaron los ojos. Sí, ella estaba con vida y la decapitaron. ¿Ah? Las drogas son apenas una parte de tu problema. Sigue haciéndote el mudo que te va a ir muy mal. ¿Qué me dices? ¡Habla! ¿Ah?
Disculpe, detective. ¿No hay algo para comer? ¿Qué? ¿Comer? ¿Cómo se te ocurre comer? ¿Quién es Chatashik? ¿Por qué? Su expediente tiene código. ¿Cómo? Aquí está la información que me pidieron de Omin Q. Dile a Chigón que me busque. Se lo diré cuando vuelva. Caballero Negro. Escapó del castillo de Baron. Desaparece entre las sombras al amanecer. Muy bien. Primero debes comer. Disculpe. Yo soy zurdo. No hay nada como tener hambre, ¿verdad? Por fin abrió la boca. Estamos progresando de a poco. Bueno, come y terminemos con esto. ¿Hola? Pero, ¿quién habla? Soy Dandy, el alcalde chino. Yo solo pedí algo para comer. ¿Y el detective Park? ¡Ponlo al teléfono! Por favor, no me maten. Joven, ¿qué número de matrícula es? Quiero saber si es la furgoneta de mi hijo. ¿Me ayuda? ¿Cuál es el número? 5124. ¡Es esta! ¡5124! ¡Adentro! ¡Vamos! Vamos a ver a tu mamá. Sube. ¿Y mi mamá? Si no subes, no la verás. Thank you.
6:41 p.m. 6:43 p.m. ...6:45 p.m. En 4 minutos y 30 segundos... mandó 6 policías al hospital y se robó los registros de O. Yun-yo se quedó sin dientes. La rodilla de Kwon está destruida. Ese tipo es un desgraciado hijo de perra. El código de seguridad de L011... eso es solo para el ejército. Es la primera vez... que sé que el antecedente de un civil... tiene código de seguridad. Quiero averiguar más. Pero es solo una forma de hacerlo. ¿Aceptas? ¿Se acuerdan del incidente de Ono? Ono era un chico coreano de tercer grado que le envió un email al presidente Bush. El asunto era te mataré. Entonces el FBI nos pidió a nosotros que lo investigáramos. Los más raros son siempre los más sospechosos. Entonces dices que... enviaremos un email a nombre de Chata Eshik. Así nos dirán que lo investiguemos y nos darán su código. Hasta el servicio de información en red nos dará información. Obama. ¿A Obama? ¿Y de dónde piensas que sacaremos el email de Obama, estúpido? Casa Blanca. Bien. ¿Lo envío? ¿O no? Sí, vamos a enviarlo. Por favor, no me mate. Esa perra empezó todo. Digo la verdad. Yo no hice nada. ¿Por qué los coreanos nunca hacen nada a tiempo? Esperan los Juegos Olímpicos para ponerse a construir puentes. Y por eso colapsan. Tú solo querías ganar dinero vendiendo marihuana. Y nadie más está contigo. Maldito imbécil. ¿Quién es el tipo de la casa de empeños? Está contigo, ¿no? ¿Qué casa de empeños? Contaré hasta tres. Y al final voy a cortarte la cabeza. Por favor, no me mates. Uno. Dos. ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Por favor, no me mates! ¡No me mates, por favor! Y... ¡por favor, no me mates! ¡Idiota! ¡Me asustaste! No estamos perdiendo el tiempo. Ya está la comida. Vamos. ¿Por qué no me avisaste antes? ¡Que lo harías tú! No creo en el de la casa de empeños, pero solo un idiota sería capaz de llamar a la policía. ¿Qué importa? Nosotros mandamos. ¿Qué pasó con No? Mandé a Ram Rowan. ¿Solo? Es una Dolce Gabbana. ¡Demonios! ¡Se manchó toda y la compré recién ayer! ¿Solo de nuevo? Sí. Te dije que no fuera solo. Pero si al maldito siempre le gusta estar solo. Déjame ir. Déjame ir. Te daré el doble de lo que te pagan. Por favor, déjame ir. Después de que refinemos la metanfetamina, seremos ricos para el resto de nuestras vidas, ¿sí? Oye, lo tengo. Escucha esto. La hija de la mujer muerta. La niña le hacía las compras a Cha y él la cuidaba. Park Hyo-jung y Cha eran amantes y la niña hacía las compras. ¡Todo encaja! ¡Es eso! ¿Y? ¿Entonces mató a su amante y le sacó los ojos? ¿Fue Taeshik? ¿No te parece? ¿Todavía no hay rastros de la hija? No hay tiempo de buscarla. Oh Myung-kyu sigue suelto. Hola. Lo conseguí. Chata de chic. Sí, hola. Comienza a hablar. No te demores. Sí. Esta es la información que recibimos de los Estados Unidos.
Chata Eshik es agente de las Fuerzas Especiales de Comando de Inteligencia Militar desde 1998-2006 e hizo misiones encubiertas. Es instructor para las Fuerzas Especiales. Además, recibió una estrella dorada y una condecoración por mérito militar. Te presento a tu garante. No se ve bien, pero... Es experto en ataques al enemigo, municiones, asesinatos y secuestros, pero su especialidad son las operaciones extranjeras secretas. ¿Cuánto necesitas? ¿Fuiste tú el que lo vendió? Me parece que estás confundido. Nosotros hacemos préstamos, no vendemos teléfonos. Dime quién lo compró y me largo. ¿Qué eres? ¿Policía? Se dice que el entrenamiento fue tan brutal que muchos congresistas quedaron horrorizados y eso es todo lo que sabemos. Compró varios teléfonos el mismo día. Es traficante de órganos. Corazones, hígados, lo que se te ocurra. Después de un accidente de auto en el 2006, no hubo más registros oficiales de Chata Eshik. ¿Heridas de bala? A diferencia del otro pasajero, a Chá lo trasladaron a un hospital militar. Según el cirujano, él le dispararon, pero no fue parte del accidente. Díganme, ¿quién demonios es este tipo? ¿Y el otro pasajero? Era su esposa. Ella murió en el lugar. Tenemos una pista de Chá. ¡Sí! ¿Dónde estás? Esto no es una compra por internet. Hay que hablar en persona. Sí. No es divertido pasarse toda la vida haciendo solo vida sana. ¿Sí? Revisaremos el historial médico, ¿sí? Bien. ¿Qué haces? Le arruinarás el sabor si usas eso. Mejor usa... esto. ¡Bum! Toma, bebe. Salud. ¿En serio? Si lo encuentro, ¿destruirás mi contrato? Solo dime dónde está. Sí. Sí, él se robó el auto y sabemos que cruzó el puente. Porque rastreamos el teléfono de Dochi. Vayan con cuidado. ¡Momento! ¿Es tu primera vez? Hay chicas muy lindas, muy sensuales. Hoy está un poco apagado este lugar, pero casi siempre está muy bueno. Esta noche está un poco floja. Poco movimiento. Vámonos. ¿Y Dochi? ¡Hey, oye! Te buscan.
¡Te están esperando! ¡Ah, está bien! ¡Mierda! Tengo constipación crónica. Por aquí. Diálisis. Cuando se haga diálisis le costará hacer una vida normal. Pero como es para tu mujer, te voy a hacer un descuento. ¿Religión? ¿Qué? ¿Religión? Necesitas la credencial de un templo o una catedral para que sepan que es una donación de sangre voluntaria. Toma 2 meses. ¿Tienes calor? Estás sudando mucho. No, estoy bien. ¿Hola? Sí. Estoy en el baño. Sí. Sí. ¿Quién era? Un amigo. ¿Qué amigo? ¿Quién eres? ¡Lárgate! ¡Vete de aquí! ¡Vamos! ¡Lárgate! ¡Aquí! ¡Aquí está! Voy a matarte. Preguntaré una vez. ¿Dónde está Saul? ¡Muérete, perra! ¿La vendieron? Contéstame. Vamos, habla de una vez. No lo sé. Man Seok y John Seok son los que saben. ¿Dónde están ellos?
¡Mierda! Asustaste, maldito. Casa de empeño, ¿no? Estuviste en la estación de policía. ¿Por qué mataron a Hyo-jung? No nos culpes a nosotros. De hecho, con ella salvamos 3 vidas. Pero tú hiciste la entrega, así que tú la mataste. ¿Hola? 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 Hiciste lo mismo a Sumi. ¿Y tú qué piensas? Las tripas de la niña son una mierda, porque no son muy grandes. Pero puedo vender las córneas. ¿No sabes cuánto dinero dejan? Tranquilo, que cuando salgas de prisión, Sumi va a estar esperándote. Tú eres de los que viven el mañana. ¿Qué? Los que viven el mañana mueren aplastados por los que viven el hoy. ¿Qué es lo que me quieres decir? Yo solo vivo el hoy. Yo mismo te mostraré hasta dónde soy capaz de llegar. Este loco me cortó. ¿El informe del servicio de información? Nosotros les dimos la información, pero ustedes perdieron al sospechoso y las drogas. Traigan los expedientes de hoy del resto de los sospechosos. El fiscal del distrito y yo fuimos juntos a la universidad. ¿Esto es una broma? ¿Buscan a Min-kyu o a Tae-shik? Nosotros somos los que estamos investigando desde hace 2 meses. Y son nuestros hombres los que están en el hospital. Así que yo los atraparé y me encargaré de meterlos en prisión. Mataré a quien se interponga y no me importa perderlo todo. Se nota que no sabes nada. En el 2006, un empleado de Defensa Nacional intentó vender información al extranjero. Información de seguridad valuada en millones de dólares. Entonces enviaron a las fuerzas especiales para matar al tipo y recuperar la información. Mandaron a Moon Dalseo, agente de la unidad de infiltración. Y a Cha Tae-shik, de la unidad de exterminio. La misión fue exitosa, aunque no fue nada fácil. Estoy tan feliz. Tanto que quiero llorar. ¿Un abrazo? ¿De los 3? Buen día. Gracias.
No te pregunto qué te pasó, ¿no? Consígueme un arma. Cielos. Claro. ¿Esas son tus primeras palabras? Ni una Colt, ni una Tokarev. Que sea semiautomática. Duerme. Estás volando de fiebre. De a poco me traje perros abandonados a casa. Tengo tantos que ya no sé si esto es un chatarrero o una perrera. Un poco más arriba y esa bala te hubiera matado. No lo hagas. No sé qué está pasando, pero ya basta. Debo encontrar a alguien. Pasaron pocos días, pero ya no recuerdo su rostro. Debería haberle tomado una foto. La niña se robó $8,000 y está en segundo grado. ¿Tiene sentido? La cuenta es de Namsoon Sik, el proxeneta de Park. Y concuerda con lo que él declara. Taeshik. Taeshik. Diles que soy inocente, por favor. Hola. ¿Cha Taeshik? Soy Kim Chigon, de la policía. ¿Te acuerdas de mí? Seré bien directo. Te voy a atrapar. Pero quiero preguntarte algo. ¿Conoces a la hija de Park Hyo-jung? Jung Soo-mi. ¿La estás buscando? Soumi está viva. Retiró dinero de un cajero automático cercano a la estación Gasan. Dime todo lo que sepas. O nunca la encontrarás. Man-seok y Jong-seok. ¿Qué? Ellos me enviaron con Oh Myung-kyu. Y
mataron a la madre de Zhou Mi. Eso es todo lo que sé. ¿Quién era el tipo que trabajaba para Man Yong? Yang Duxik. Tienes que encontrarlo. Empieza buscando en el barrio chino. ¿El barrio chino? ¿Está bueno? Bueno, dile a tus amigos que nos tenemos que ir. Vamos, saluda. Adiós. Mi-jin, ¿por qué te vas? Pórtense bien y entonces volverán a casa como ella. ¿Entendieron? Vamos, deprisa. Mi-jin. Adiós. Gracias. Si soy buena, ¿me dejarán volver a casa con mi mamá? No funciona. ¿Quién eres? ¿Quién va a ser? Estúpido. Soy Jesús. Ahora te voy a hacer caminar. A ver. ¡Ayuda! ¡Me ataca este hombre! ¡Me está atacando! ¡Cállate! ¡Ayuda! ¡Ataca a un discapacitado! ¡Me está atacando! Está vacío. Llévenselo. Llévenselo. ¿Por qué no corres a la patrulla? ¡Sí, señor! Vamos, vamos. ¡Camina! ¡Camina! No sé nada, en serio. La mitad está en prisión y el resto escondidos, así que no los he visto. Está desaparecida. ¿Ellos también se dedican a vender niños? Ah. No estamos más en los 80, viejo. Pero han hecho cosas peores. No la conozco, pero es una hormiga, eso es seguro. ¿Hormiga? Hormiga. No funciona. Es el sistema que usa la mafia china. Sí, la mafia china es como se llama a los excluidos sociales, a la gente en deuda. Entonces secuestran niños para que ellos entreguen la mercancía. Porque ¿acaso quién sospecharía de un niño? Nadie, si son niños. Además, mantenerlos es barato y la policía no los molesta. Es la solución perfecta. Es imposible rastrearlos. Thank you.
¡Oiga! Código 402. ¡Alto! Qué exagerada. Oye, llévatela de aquí. Sigan trabajando, vamos.
¿Qué pasa? Estoy ocupado. ¿Quién es? Sumi. Tráela. ¿Casa de empeños? ¿Cómo hiciste para llegar ahí? ¿Quién gritó? Es tu última oportunidad. Tienes una hora para traerla. ¡Te pregunté! ¿Quién gritó, hijo de puta? No sabes con quién te estás metiendo. Le tocas un cabello a mi hermano y te arranco los ojos con mis manos. ¡Desgraciado hijo de puta! Dile a Ram Rowan que le saque los ojos a Somi. Los hígados a un distrito y los ojos a otro y los corazones a Seúl. ¿No es así? Es mentira. Esos niños siguen dando vueltas por el país después de muertos. ¿Nunca se te cruzó eso por la mente? ¿Y tú? ¿Nunca te preguntaste cuánto valen esos niños? Ni si sus padres los quieren seguir teniendo. Al final todos ganamos. ¿No lo crees? Te equivocas. Y ahora deberás pedirles perdón a esos niños. Oye, maldito. Si algo me llegara a pasar, jamás volverás a ver a esa perra. ¿Entendiste? Aunque encuentres a Omi, tú eres hombre muerto. Hora de volver a casa. ¿Sabes dónde está mi mamá? ¿Mamá? ¿Mamá? Está aquí.
Yo mismo le saqué el corazón. Mamá. Pero si mamá está aquí. Vamos. La mano. ¿Qué? ¿No me la das? ¿Eh? Antes me dijiste que iba a volver a ver a mi mamá. Está mintiendo, ¿no? No está muerta. No está muerta, ¿verdad? Ella tiene que estar viva. No es cierto. ¿Verdad que me está mintiendo? Es mentira. Mi mamá está viva. ¿Dónde está mi mamá? Por favor, quiero ver a mi mamá. Por favor, llévenme con ella. Quiero verla. ¡Mierda! ¡Todos quédense quietos! ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? Aquí tienes. Muy bien. Hola, abuela. Sabemos todo. ¿Dónde están los niños? Contéstame. ¿Dónde diablos están? ¡Detective! Sí. ¿Qué hallaron? Tengo un nombre. O'Sangman es cirujano. Estuvo en prisión por consumo de drogas. Le dicen 500. Porque su meta es descuartizar 500 cuerpos. Debemos encontrarlo. ¿Nada más? ¿Solo un tipo? Llegaste. ¿Quién carajo eres? ¿Por qué hiciste todo esto por ella? Soy su vecino. ¿Su vecino? ¿Acaso te volviste loco? ¿Dónde está John Seok? Soy mi primero. Toma. Sal del medio, idiota. Mejor me quedo ahí. Atrápalo. Se fue al cielo a encontrarse con su mamá. Aunque no podrá verla sin ojos. Te metiste con la persona equivocada. ¿Vecino? ¿Te parece que esto es una puta broma? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde mierda está? ¿Cuántas caries tienes? ¿Qué?
trabajo en una casa de empeños. Y extraigo dientes de oro. Me quedaré con los dientes de oro. Y me comeré el resto del cuerpo. ¿Policía? ¡Ya, muévete rápido, maldito estúpido! Perdón, señor, pero me disparó. No, no te vas a morir, perra. ¡Rápido! Sí. Oh.
papá. ¡Policía! ¡Quieren matarme! ¡Vengan rápido! ¡Rastreen la llamada y vengan rápido! ¡Ayuda! ¡Ya viene! ¡Por favor! ¡Está aquí! ¡Rápido! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Maldito estúpido! ¡Es un auto blindado, hijo de puta! ¡Idiota! ¡Dispárame, perra! Cuando llegue la policía, van a acabar contigo. ¡No puedes matarme! ¡Te dije que has blindado! ¡Idiota! Queda una bala más. Chic. Chatai Chic, ¿viniste a salvarme? Vine.
viniste. Viniste a salvarme, ¿no? Quédate ahí. Te ensuciarás. Llévenla con él. Pueden hacerme un favor. Somi. Esta vez sí te metiste en problemas. Perdóname por hacer que no te conocía. Si quiero conocerte mejor, no puedo hacer que no te conozco. ¿Y eso qué significa? Ni yo lo sé. Nunca antes sonreíste. Ahora estás tú sola. Podrás hacerlo, ¿no? Debo irme. Déjame darte un abrazo. Déjame darte un abrazo.
Chao.